El pasado 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la pandemia de la COVID-19, aunque aclaró que esto no significa que la COVID-19 haya culminado como una amenaza para la salud mundial. Según los datos oficiales, la pandemia provocó 7 millones de muertos en el mundo, pero el mismo director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, considera que la cifra real es más cercana a los 20 millones de fallecidos. Y para analizar cuál fue el impacto de estos 3 años de pandemia en Nicaragua, donde el régimen de Daniel Ortega y el Ministerio de Salud sostienen que solamente murieron 245 personas por COVID-19, lo cual sería un récord mundial. Conversamos con los médicos epidemiólogos Leonel Argüello y Álvaro Ramírez. Doctor Argüello, doctor Ramírez, gracias por brindarnos esta entrevista sobre la declaración que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en torno al fin de la pandemia de la COVID-19. Nos interesa conocer su visión como epidemiólogos sobre el balance de la pandemia en Nicaragua. Empecemos, Leonel, por la gestión gubernamental para prevenir y mitigar la pandemia y el impacto que provocó en Nicaragua. Oficialmente, el gobierno de Nicaragua solamente reconoce 245 muertos por COVID-19, pero las proyecciones de sobremortalidad hablan de decenas de miles de fallecidos. ¿Cuál es la verdad? En el último estudio que realizó Lancet de exceso de mortalidad, está planteando que en Nicaragua fallecieron, según el análisis de exceso de mortalidad, un promedio de 32.000 personas. Yo creo que están bastante cerca de la realidad. 32.000 es una barbaridad, es como que hubiéramos tenido una guerra en Nicaragua. Y efectivamente eso fue, una guerra unilateral. Entonces, en términos de la gestión de la epidemia, pues, si se puede clasificar, yo te diría que fue pésima. Pues, en primer lugar, se desconoció la enfermedad cuando la enfermedad estaba en todo el mundo y estaba claro de que existía, se le mintió a la población. Cuando la mentira tiene pata corta, pues, a final de cuentas, no se pudieron esconder los muertos ni terminar de esconder los diagnósticos. Se desprestigió totalmente el Ministerio de Salud. La población quedó sin información, sin guía, y la sociedad civil pues tuvimos que asumir nuestro rol en ese sentido, pero obviamente no podíamos nosotros compararnos al gobierno ni podríamos nosotros tener la cobertura que tenía el gobierno. Entonces la irresponsabilidad en el manejo de la epidemia fue enorme. Enorme, desde cualquier punto de vista, porque no solamente no se previno, sino que más bien se promovió el contagio, lo cual es grave, ¿no? Porque la función número uno del gobierno y la del Ministerio de Salud es velar por la vida de la gente, ¿verdad? Y al contrario, más bien pusieron en peligro la vida de la gente y ahora vamos a tener una población, yo calculo aproximadamente un 25% que sufrieron la COVID, que va a tener problemas crónicos y problemas serios de salud y que va a disminuir su calidad de vida. ¿Cómo se identifican, Álvaro, los fallecidos por COVID-19 que el gobierno ha negado? Estos estudios de sobremortalidad están asociados a enfermedades que son agravadas por la COVID-19. ¿Cuál es la causa principal? En el mundo se conoce solamente de 2 países más, además de Nicaragua. Uno de ellos fue Belarus, donde se consideró que la pandemia era un problema psicótico, y el otro fue Tanzania, donde también no se presentaron datos. Estos son los 3 países en el mundo, Nicaragua, Belarus y Tanzania, donde completamente se omitió el seguimiento y se disminuyó el impacto y no se cumplieron con las obligaciones internacionales de informar a la comunidad acerca del número de casos oficiales y por lo cual no se sabe oficialmente los datos y hay mucha duda en torno a esto. En cuanto a la mortalidad, realmente es bastante difícil de estimar, pero si nosotros tomamos en cuenta un reporte que hay del Ministerio de Salud sobre las 4 principales causas de mortalidad durante los años 17, 18, 19, 20, 21 y 22, que de acuerdo al informe del Ministerio de Salud mismo, es infarto, diabetes, hipertensión y neumonía. Entonces, aquí en este informe
podemos observar de que hay una duplicación de las muertes anuales. Entre 2017 al 2018 y 2019 había un promedio de muertos de 7,000 muertos al año por estas cuatro causas. En el año 2020, la mortalidad se sube a 13,786 de acuerdo al reporte. Y en el año 21 se duplica a 15,088 muertos en el año. Entonces, y en el año 2022, hay 9,226. Entonces, solamente en el año 20, 21 y 22 hubo un exceso de 16,700 muertes por estas cuatro causas. Esto sin contar el total que se podría estimar en los 32,000 muertos que mencionaba Lionel, pues en los estudios. Entonces, solo en cuatro causas, y esto está basado en reportes oficiales del Ministerio de Salud. Entonces, la sobremortalidad y el ocultar de esto es imposible en nuestro país y se encuentra en estos datos oficiales. ¿Cómo queda Nicaragua con estas proyecciones en comparación con el resto de países de Centroamérica que tienen, digamos, niveles de población semejantes y condiciones de salud también bastante parecidas? Es decir, el impacto en Nicaragua, ¿cómo se compara con nuestros vecinos en la región? Comparando Nicaragua con América Central. De los reportes oficiales que hay en la OMS para comparar Nicaragua, El Salvador está reportando 4,230 muertos, el país con más baja de mortalidad. Entonces, después tenemos Costa Rica con 9,362 muertos, Panamá con 8,622, Honduras, nuestro vecino del norte, con 11,114 muertos. Guatemala es el país en la región centroamericana con mayor número de muertos oficialmente reportados, con 20,199 muertos. Pero como en Nicaragua lo único que tenemos es una estimación aproximada de unos 32,000 muertos, gracias a los estudios de mortalidad que se han hecho en el exterior, esto representa que toda esa diferencia, por ejemplo, entre El Salvador con 4,000 muertos, si hemos hecho un trabajo más organizado y nuestra tasa de mortalidad hubiera sido mucho menor. O como Costa Rica con 9,000 muertos. En Nicaragua somos los que tenemos más fallecidos, ¿verdad? En toda la región. Obviamente todos los países tuvieron un exceso de mortalidad, ¿verdad? Pero la cantidad de muertes en Nicaragua era una cosa que era absolutamente evitable, porque sabíamos de qué estaban falleciendo. Yo creo que Nicaragua dio un pésimo ejemplo, a pesar de contar con voluntarios de salud, de contar con estructuras del Ministerio de Salud en diferentes lugares, de una población que estaba dispuesta realmente a trabajar en la epidemia. No se aprovechó, más bien se desechó de eso y sucedieron lo que tuvo que suceder, pues frente a una irresponsabilidad, vos tenés una cantidad de muertos, de fallecidos, y no es un muerto, ¿verdad? Porque detrás de ese muerto están los huérfanos, está un ingreso económico que no tiene esa familia, está el país que pierde una persona que está en edad productiva, el impacto y ese espacio que deja la persona que nadie lo va a recuperar, y una serie de traumas que todavía no nos hemos podido sanar producto de toda esta situación. ¿Cómo valoran el impacto que tuvo en la población especializada de salud, en los médicos, enfermeras, laboratoristas, técnicos? Se habló mucho de la incidencia de la COVID-19 en este gremio, en el propio sector público, el Ministerio de Salud también. Esto es importante porque las medidas de prevención y de protección al personal de salud fueron totalmente omitidas y fueron incluso prohibidas en muchos centros hospitalarios, y muchos médicos fueron expuestos y enfermeras fueron expuestas, y por eso la alta tasa de mortalidad que hubo dentro del personal sanitario. Entonces, incluso literalmente se prohibía el uso de la mascarilla, el uso de todos los equipos de protección del personal de salud, y eso significó una mortalidad muy alta dentro del personal de salud, porque no estaban protegidos. Estamos enfrentando una enfermedad viral con una tasa de mortalidad que no estaba bien estimada y que el personal se le estaba exponiendo de manera inhumana a esta atención de pacientes, y por eso tuvimos tantos muertos dentro del sector salud en Nicaragua también. La labor preventiva y educativa estuvo liderada por los médicos independientes, por
el Comité Científico Interdisciplinario y con participación de distintos sectores también de la sociedad civil. Sin embargo, el gobierno prácticamente no respaldó esta iniciativa de la sociedad civil independiente. ¿Cómo evalúas el impacto que tuvo eso, Leonel? Yo conozco casos de salubristas, de médicos, algunos tuvieron que salir al exilio. Bueno, está tu propio caso personal y de otros más por la labor que brindaron durante la pandemia. Sí, efectivamente, es una lástima que el Ministerio de Salud no cumplió con su responsabilidad, porque había muchísimos problemas, ¿verdad? Desconocimiento enorme de la población, desconocimiento enorme por parte del gremio médico. Creamos grupos, y aquí sí quiero ser claro, grupos de WhatsApp en los cuales también estaba gente del Ministerio de Salud para que aprendiera, ¿verdad? Y mucha gente estuvo consultando. Pero no hay que negar que los médicos y médicas somos seres humanos, pues también nosotros no estamos acostumbrados a la muerte como la gente cree. Todo eso, en realidad, es un impacto enorme que no se ha conversado todavía de esto públicamente. Creo que hasta ahora lo estamos diciendo de lo duro que fue. Pues, y a pesar de eso, del interés de la gente de trabajar, estando claro que podía contagiarse, ¿verdad? Y sobre todo en las primeras etapas, que había bastante dudas acerca de la transmisión. Yo creo que la sociedad civil, como siempre, en Nicaragua desempeñó un papel fundamental, y aquí hay que reconocer el rol de la Iglesia Católica, ¿verdad? La Iglesia Católica nos dio una hora diario en todos sus programas de televisión y de radio que tenían ellos en Nicaragua. Si no hubiera sido por eso, posiblemente más gente hubiese fallecido. Tuvimos el apoyo de los medios de comunicación, el tuyo y el del resto de gente que se habló de esta enfermedad, que sin ustedes no hubiéramos podido llegar, digamos, a esa masa grande de población. Los medios de comunicación jugaron un papel, yo digo, súper, súper fundamental. Además que las redes sociales nos ayudaron mucho, independientemente de que hubo información que no era correcta y eso, pero de todas maneras, pues también servía para poderla aclarar. Yo creo que, una vez más, Nicaragua demostró que la sociedad civil está lista, pues está lista para hacer una serie de cosas. Es una lástima que el Ministerio de Salud no aprovechó toda esa potencialidad que hay y que existe, ¿verdad? Yo creo que ahorita inclusive lo de la Cruz Roja le eliminan por el voluntariado, porque el voluntariado es lo más fuerte que hay. Y ahorita en la COVID-19, el voluntariado que se demostró para enfrentar esta enfermedad es enorme, en todos los niveles, en toda la gente. O sea, gente que de manera clandestina dio dinero para comprar equipos. Nosotros metimos equipos de protección en todo el país, excepto un hospital en Matagalpa que nos lo pararon. Después lo tuvimos que meter al otro lado porque habíamos dicho que íbamos a sacar en los medios si no nos regresaban los equipos. Pero se logró hacer, y todo eso se logró hacer con fondos que la gente dio, tanques de oxígeno que le llevamos a la gente a sus casas para que no falleciera. El trabajo de la sociedad civil fue impresionante y todo el mundo se dispuso a apoyar, ¿verdad? Más bien, a veces uno no tenía capacidad de atender tanta gente que quería apoyar, pues eso es grandioso. ¿Cómo valora la reacción de la comunidad internacional ante esta posición de negación, propagación de la pandemia y falta de protección que brindó el Estado de Nicaragua? Yo recuerdo, Álvaro, que en varios momentos hablamos de que el Estado de Nicaragua estaba incumpliendo con sus propios convenios y de tratados internacionales. Sin embargo, a pesar de eso, organizaciones como el Banco Mundial no solamente le otorgaron alguna ayuda de emergencia al gobierno, sino que ahora le triplicaron esos fondos, supuestamente para la atención de la emergencia COVID, a pesar de la opacidad y a pesar del secretismo con que ha trabajado el gobierno. Está el Reglamento Sanitario Internacional, el cual aconseja y le dice a los gobiernos cómo proceder y cómo, cuando se hace un problema de salud pública de interés internacional, se deberían de reportar los casos todos los días y se debería reportar cualquier evento que sucediera relacionado a esto, el número de muestras y todo esto. Entonces, pero eso es hasta nivel de consejo, recomendaciones. Pero el Reglamento Sanitario Internacional desafortunadamente no conlleva sanciones a los países que no cumplen.
Y ese fue el caso de los pocos países en el mundo que decidieron no cumplir con la información recomendada. Incluso hubieron cantidades críticas a nivel internacional por la exposición de personas a peligro, ya que se daban llamados para eventos masivos para la propagación del COVID en el país. Y este tipo de cosas fueron seriamente criticadas a nivel internacional. Sin embargo, no existe un engranaje legal, no existe una forma fácil de que la Organización Mundial de la Salud o que los bancos o que la gente, que los organismos internacionales se vean apoyados para restringir el acceso a esos fondos, aunque el gobierno sea altamente criticado por el mal manejo de la pandemia. La pregunta que queda hoy, Lionel, 3 años después, es si esta irresponsabilidad en el manejo de la pandemia tiene nombres y apellidos, tiene responsables en las autoridades gubernamentales y el Ministerio de Salud, ¿rendirán cuentas al país? ¿Se puede recurrir a organismos internacionales para llevar este caso de Nicaragua, de esas muertes que se pudieron haber evitado, y los responsables de toda esta actuación o mala actuación de la salud? Yo creo que sí, que se puede llevar, lo único que habrá que seguir los procedimientos respectivos. Sí, vale la pena señalar que además de los datos de estos estudios de análisis de mortalidad basados en datos oficiales publicados por el gobierno de Nicaragua, también podemos hacer lo que se llama una autopsia verbal, que es hablar con los familiares y hablar con los médicos que trataron a los pacientes para tratar de reconstruir los casos. Obviamente hubo muchísima irresponsabilidad, los responsables estamos claros, hay una cadena de responsables del presidente a la vicepresidenta hacia abajo. En los diferentes lugares existe responsabilidad. El propio Ministerio de Salud es el primero que tiene que actuar, ¿verdad? El propio Ministerio de Salud tiene su equipo de calidad, tiene su equipo de auditorías médicas, y entonces tiene que hacer necesariamente una auditoría médica de lo ocurrido y aplicar las diferentes sanciones, ya sea administrativa o de remisión a la parte penal de aquellos casos que se consideren que existe evidencia suficiente para demostrar que no se actuó o que se impidió el acceso a la salud de la población, porque aquí prácticamente se le cerraron las puertas a la población en términos de prevención, de diagnóstico de laboratorio, de acceso a la información, de poder enterrar dignamente a tu familiar, de agarrar a tu familiar y llevárselo como que el Estado fuera dueño de un cadáver, ¿verdad? Y el dueño del cadáver es el familiar. O sea, hay una serie de irregularidades cometidas que se pueden perfectamente manejar, manejarlas para poder incorporarlas dentro del proceso acusatorio. Pero también, además de lo que sucede a nivel nacional, también yo creo que hay que revisar los comportamientos, porque yo estoy de acuerdo con Álvaro lo que dice, bueno, no hay vinculación, digamos, entre estos organismos internacionales que obligan a un gobierno, pero tampoco la OPS tenía por qué haber dicho lo que dijo. La OPS dijo que Nicaragua estaba súper preparada, mandaron un médico ya a decir que los hospitales tenían todo. Prácticamente se plegaron hasta que la realidad fue más grande, que la OPS tuvo que dar un viraje de 180 grados. Bueno, ellos también tienen responsabilidad en este asunto. Los bancos que están dando millones de dólares cuando, si vos no tenés COVID oficialmente, o sea, ¿por qué se está dando tantos millones de dólares para la COVID? O sea, ¿qué propósito tiene ese aparte de endeudarnos a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, pues, y a nosotros mismos por el tiempo que nos queda? No existe ninguna lógica. ¿Hay algún precedente, Álvaro, a nivel internacional en el que el mal manejo de una pandemia puede ser tipificado como un delito con responsabilidades administrativas e incluso penales? Uno escucha, por ejemplo, al presidente de Brasil, Lula, decir vamos a abrir un proceso por la responsabilidad o la irresponsabilidad del gobierno anterior de Jair Bolsonaro, que es el responsable de la pérdida de centenares de miles de vidas en Brasil por el mal manejo de la COVID-19. ¿Se puede hacer de eso un caso en los tribunales internacionales? De hacerse se puede. Hay otro caso, por ejemplo, que no es relacionado al COVID, que es relacionado con la epidemia del SIDA en Sudáfrica, que el presidente de Sudáfrica está siendo llevado a tribunales internacionales por el mal manejo de la epidemia del SIDA. Entonces, igual lo que está pasando en Brasil, pues entonces esto va a necesitar un engranaje, un tinglado internacional en el cual se puedan elaborar todas estas historias
forenses para reconstruir lo que pasó en Nicaragua, con todos los daños que hubieron y con el impacto que hay en la población nicaragüense, y atribuir responsabilidades judiciales a los directivos y al presidente y a la gente encargada de lo que debió haber sido una respuesta sanitaria internacional de acuerdo al modelo que se ha recomendado.